Matehuala, mi ciudad, cada pedacito de tu historia, de tu arquitectura, de tu escenario natural, me evoca tus orígenes, tus días gloriosos y la diversidad de todos los personajes que han desfilado por aquí. Ahora que te veo crecer, cada vez más grande, más fuerte, no me cabe duda de que la mano de Dios se posa sobre ti. Recordar y transmitir los recuerdos son de las mejores formas de conservar nuestra cultura. Por eso, a cada momento, me gusta revivir las anécdotas, vivencias y leyendas de mi Matehuala, con sus costumbres, defectos y virtudes. Casi todas las leyendas de Matehuala tienen relación entre sí, gracias a un personaje en común que las une, Juan Jorge el Bandido. La banda de asaltantes que comandaba Juan Jorge era ya muy famosa en la región por sus acciones en el camino a Saltillo. Pedro, saque todo lo que viene en la diligencia y todos ustedes saquen sus pertenencias y quiero que se empiecen a quitar las ropas. Usted también, señor. Aunque no tenga mucho, aquí todos traen algo que dar. Nadie supo nunca dónde vivía Juan Jorge, ya que al salir del pueblo, siempre se internaba entre el mezquital y desaparecía sin dejar huella. Se decía que Juan Jorge y su banda cruzaban los túneles subterráneos que comunican a todas las iglesias de Matehuala. Pero su final fue un tanto misterioso, ya que después de una anécdota, nadie volvió a saber nada de él, pero esa historia se las contaré más tarde. El municipio de Matehuala está ubicado en el norte de la región Altiplano Potosino, a 193 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, por la carretera 57. Su altura media es de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Cedral, Villa de la Paz y con el estado de Nuevo León. La línea imaginaria del Trópico de Cáncer atraviesa una parte de la extensión territorial de Matehuala. Ocupa el sexto lugar de población en el estado, ya que cuenta con un poco más de 78 mil habitantes, repartidos principalmente en su cabecera y en sus 114 localidades, de las cuales las más importantes son Tanque Colorado, El Mezquital, Sacramento, Santa Cruz y, por supuesto, la cabecera municipal. Matehuala, también conocida como la Perla del Altiplano o la Ciudad de las Camelias, está asentada en un valle, cerca de la Sierra de 14 y San Bartolo, de donde provienen los escurrimientos de agua que hay en el municipio. El agua es altamente salina con bajo contenido de sodio. Entre sus recursos naturales renovables encontramos su vegetación en diversas variedades, mientras que sus yacimientos de dolomita, cobre, plomo y zinc son sus recursos no renovables. Todos convivíamos en un clima semiseco templado, con una temperatura media anual de 19.3 grados centígrados. La vegetación que abunda es el matorral desértico, distribuido en las bajadas y llanuras. Ahí podemos encontrar especies como la gobernadora, el hojacén, el mezquite, el nopal y el huizache. Al ascender por las laderas de las sierras y lomeríos, encontramos lechuguilla, guapilla china y sotol. Entre toda esta flora habitan las diferentes variedades de reptiles que existen: los correcaminos, liebres, conejos, zorras, coyotes, cocamixles, bura y venado cola blanca. Así también en Matehuala existen varias aves como cuervos, águilas, aguilillas, búhos, lechuzas, gavilanes y halcones. La fecha del origen de Matehuala y su fundación
ha sido, desde hace tiempo, motivo de polémica y controversia, ya que se manejan diferentes fechas, como la de julio de 1550, la cual se ha celebrado hasta los últimos días, pero que es errónea, ya que el origen real de Matehuala data de 1591 o 1592. Este conflicto se debe a que su fundación fue todo un proceso circunstancial por sus características geográficas, ya que existieron tres núcleos o asentamientos de población que con el tiempo se fundieron físicamente en uno solo. Estos tres asentamientos eran la hacienda o valle de San Francisco de Matehuala, fundación hecha por españoles, y dos fundaciones indígenas con diferentes ubicaciones. Una de ellas se asentó en el Ojo de Agua, también conocido como Pueblo de Indios o simplemente Pueblo. Toda la controversia que existe alrededor de la fecha de fundación de Matehuala se ha venido aclarando gracias a diversas investigaciones que se han suscitado a partir de 1950, año en el que equivocadamente el municipio celebró sus 400 años. La más reciente investigación, ya publicada, que aborda y explica el tema de los orígenes de este municipio, se titula Matehuala, Orígenes y Fundación, del investigador Carlos Morán. Este trabajo fue apoyado e impulsado por el H. Ayuntamiento 97 al 2000. Los guachichiles habitaron la zona del altiplano desde épocas prehispánicas. Es posible que se hayan asentado en esta región hacia el siglo XIII. En 1548, don Luis de Velasco ocupa el puesto de capitán de fronteras y realiza expediciones por la frontera chichimeca. La conquista del pueblo de San Francisco de Guatemala vino por Zacatecas. Con la intervención del capitán Francisco de Urdiñola, don Juan de la Hija y don Gabriel Ortiz Fuenmayor, se funda San Francisco de Guatemala. La resistencia que los indígenas pusieron ante la invasión española le dio el nombre a este municipio, ya que Matehuala proviene de un vocablo indígena que significa no vengas, y el cual se convirtió en un grito de guerra de los indios de la región, que se defendían desesperadamente de la conquista. Posteriormente, este vocablo fue retomado por los españoles para nombrar a este asentamiento, precisamente como una burla cruel hacia los indígenas. En la llamada Guerra Chichimeca, los guachichiles presentaron la más constante y aguerrida resistencia a la penetración hispana. Se reunieron para robar caminos e impedir el tráfico entre Saltillo, Mazapil y Zacatecas. Robaban ganado, se proveían de caballos y aprendían a montarlos. Se convirtieron en los más terribles contrincantes de los españoles y por lo mismo sufrieron de crueldades y aniquilaciones. Todo esto se conoció como la Guerra a Sangre y Fuego. Su ubicación geográfica fue su principal atractivo. Fray Lorenzo Cantú y varios frailes franciscanos comenzaron aquí su labor religiosa y prédica. Durante la primera mitad del siglo XVII, se comenzaron a formar enormes latifundios de haciendas, destacando la de Coronado, de Solís, Guanamé, San Antonio de Rul, Cruces y la del Salado. Matehuala se llenó de una constante y animada actividad por ser paso obligado y continuo tránsito de agricultores y ganaderos. La bonanza de Real de 14, a partir de su descubrimiento en 1778, mejoró la economía de Matehuala, ya que dejó de ser solo una población de paso, obteniendo la categoría de villa. La época de la Guerra de Independencia fue muy importante para este municipio, ya que tuvo la visita de dos importantes caudillos, Hidalgo y Jiménez. El general José Mariano Jiménez estuvo en esta ciudad en diciembre de 1810, hospedado en la Casa de Portales de Soldevilla. Poco después, llegó don Miguel Hidalgo al frente de su maltrecho ejército.
El nombramiento oficial del municipio de Matehuala se realizó el 19 de julio de 1826. En 1857, con la designación del municipio de Villa de Guadalupe, Matehuala pierde gran parte de su territorio original. Durante la Guerra de Reforma, el primer hecho armado en San Luis Potosí se dio en 1858, cuando el liberal coronel Martín Sayas estableció su cuartel general en Matehuala. Uno de los hechos históricos más importantes para Matehuala fue haberse convertido en capital de la República Mexicana durante la época de la Intervención y el Segundo Imperio. Esto sucedió el 26 de diciembre de 1863, cuando el presidente Benito Juárez llegó a establecer la residencia de los poderes federales, ya que había salido de San Luis Potosí hacia el norte luego de que el imperialista Tomás Mejía había ocupado la hacienda del Jaral. El presidente se hospedó con algunos de sus ministros en la casa de don Ceferino Flores. El 5 de enero de 1864, los poderes de la nación continuaron su viaje a Saltillo. Tomás Mejía y sus aliados ocuparon Matehuala, pero la ciudad comenzó a ser asediada por los republicanos al mando del general Manuel Doblado. Al saber esto, el imperialista, el coronel Barón de Aymar, salió de la hacienda de la presa para defender a Matehuala de los republicanos. Combatió con el general Doblado el 17 de mayo de 1864 en las afueras de la ciudad. La acción fue ganada por los imperialistas hasta fines de agosto o principios de septiembre de 1866. En esa época, diversas tropas francesas ocuparon Matehuala. Los republicanos trataron de rescatar Matehuala con un último combate a cargo del general Mariano Escobedo. El 1 de abril de 1866, atacaron la plaza pero fueron rechazados por los franceses. En ese mismo año, la parroquia de la ciudad fue convertida en cuartel, cuando el comandante francés Hubert de la Haine ordenó sacar violentamente todas las imágenes de la iglesia, dejando a la población sin templo. Cuando los franceses se retiraron, don Juan Bustamante estableció aquí el gobierno del estado. Se comenzó a editar el primer periódico titulado Boletín de Noticias, en una prensa que habían abandonado los franceses. El 12 de diciembre de 1871, la villa de Matehuala se convirtió en ciudad. Por esas fechas, todo este lugar comenzó a crecer y a desarrollarse en diversos servicios, pero sobre todo en comunicaciones. El 29 de septiembre de 1874 se inaugura la Plaza del Mercado. Para 1877 se realizan los trabajos de telégrafo entre Matehuala y 14. Después vino el servicio de carruajes y en 1888 se construyó la línea férrea México-Laredo. Varias obras llevaron a Matehuala a un auge de desarrollo urbano, principalmente aquellas que tenían que ver con el ferrocarril. El inicio de varias fábricas y servicios, como el alumbrado público, el teléfono, la energía eléctrica y el agua potable. El desarrollo también fue educativo, lo que se refleja en las 8 escuelas públicas que existen. Por esas fechas, el Hotel Hidalgo contaba con tranvías a la puerta, timbres eléctricos, buena asistencia, magnífico restaurante, cantinas y billares, la única casa que tenía 2 pisos y baños. Pero la situación política que había en el país en 1911 comenzó a resentir los quebrantos de la revolución y algunos negocios quedaron abandonados. El primer combate revolucionario que tuvo lugar en el centro del país se libró entre constitucionalistas y villistas por la Plaza de Matehuala el 27 de abril de 1913. Los revolucionarios carrancistas Jesús Dávila Sánchez y Ernesto Santos Coy intimaron al jefe político de Matehuala,
el mayor Mariano Zúñiga a la rendición de la plaza. La resistencia se organizó en diversos puntos. A pesar de tener muy pocos elementos, pudieron dar buena pelea a los rebeldes en una batalla de casi todo un día. Poco a poco los puntos de resistencia fueron cayendo. El Hotel Hidalgo fue convertido en cenizas y el mayor Zúñiga fue fusilado. La defensa en la penitenciaría continuó hasta que al rendirse los soldados quedaron prisioneros y los rebeldes triunfadores pusieron en libertad a todos los reclusos. Uno de los pioneros del cataclismo revolucionario fue el general Mateo Almazana, originario de Matehuala. Ingresó al ejército de Venustiano Carranza, combatió contra Victoriano Huerta y fue jefe militar de las fuerzas de Francisco Villa. Otro personaje famoso, oriundo de Matehuala, fue José de León Toral. Fue dibujante, pintor y caricaturista. El 17 de julio de 1928, de León Toral realiza un retrato a lápiz del presidente reelecto Álvaro Obregón y con el pretexto de mostrarlo, sacó una pistola que traía oculta y lo asesinó. Aquí todos recordamos con cariño a varios personajes famosos dentro del mismo municipio, como el caso del doctor Ángel Betancourt Liscano, quien al ser cirujano partero, ayudó a venir al mundo a la mayoría de sus conciudadanos, o a la profesora y poetisa María L. Castillo. También destacan los escritores e historiadores Cirilo Estrada y Andrés Estrada Jasso. Matehuala ha sido cuna de diversos artistas, tanto en literatura como en pintura y música. Actualmente, Matehuala cuenta con diversas actividades económicas, aunque la principal es el comercio, ya que la cabecera municipal es considerada un centro comercial regional para el sur de Nuevo León y el este de Zacatecas. En materia de agricultura, se trabaja el maíz, alfalfa, cebada, chile, frijol, sorgo y algo de naranja y pastos, destinados principalmente al autoconsumo. La ganadería es también una actividad importante. La Asociación Ganadera cuenta con aproximadamente 300 socios. En la cría de aves de corral, se ocupó el tercer lugar en la producción estatal. Sus principales productos pecuarios han sido pieles, leche y huevo. En la industria existen más de 50 empresas importantes de producciones muy variadas. La explotación de mezquite, lechuguilla y palma china es otra opción de ingreso económico. Sin embargo, uno de los principales problemas ecológicos en el municipio es la escasa o mínima reforestación de mezquite. Otro problema ecológico es la captura y venta de todo tipo de especies animales. Matehuala es uno de los municipios más poblados del estado, pero su migración hacia otras entidades y a los Estados Unidos lo ubican en el tercer lugar a nivel nacional. En cuanto a educación, el número de estudiantes, maestros y escuelas ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Asimismo, se han incluido estudios a nivel superior y posgrado. Destaca la demanda atendida de alumnos de bachillerato, así como la instalación de los servicios de educación inicial. La arquitectura religiosa de mi municipio refleja considerablemente las creencias de su gente. La mayoría somos católicos, aunque desde hace ya bastante tiempo existen otros grupos, como bautistas, presbiterianos, evangélicos, testigos de Jehová y pentecostés. Siete majestuosos templos componen la arquitectura religiosa del municipio. Entre ellos, la Catedral de la Inmaculada Concepción, que es una copia del Templo de San José en Lyon, Francia. Esta iglesia se comenzó a construir en 1905 como un proyecto del ingeniero Antonio Torres Torija. En el altar se encuentran las imágenes de la Inmaculada Concepción,
Señor San José y el Santo Cristo Señor de Matehuala. El Cristo de Matehuala, o Señor crucificado del Valle de los Medellines, es una de las figuras y obras de arte más representativas de este municipio. Mide 1,85 metros y pesa solamente poco más de 10 kilos, ya que está hecho a base de caña de maíz. Según la leyenda, en agradecimiento a Dios, se colocaron dos Cristos iguales sobre dos carretones jalados por burros y sin conductor, por lo que cada uno tomó un camino distinto. Uno de los Cristos llegó a Matehuala para proteger a su pueblo. Desde entonces se le llama Señor de Matehuala. El otro Cristo llegó a la fracción del Saucito, tomando el nombre de ese lugar. Además de la catedral, existen la Iglesia del Santo Niño, la Iglesia de San Salvador de Horta, el Templo de Nuestra Señora de Dolores o del Pueblo y el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Todavía se pueden apreciar algunas fincas de arquitectura civil de finales del siglo XIX. Las obras arquitectónicas que más destacan son el acueducto, el cual conducía el vital líquido desde el ojo de agua. La caja del agua es de estilo neoclásico y fue construida a mediados del siglo XIX. Actualmente ya no funciona como tal. En cuanto a haciendas, podemos encontrar la Hacienda de la Carbonera, ubicada al norte del municipio, la Hacienda del Mezquite, la Hacienda de la Pastoriza, con entronque pavimentado de 3 kilómetros, la Hacienda de las Maravillas, la de San José de Hipoa, la de San Carlos, la de San José de las Trojes y la Hacienda del Tanque Colorado. También destacan la arquitectura del Panteón Hidalgo, construido en la primera mitad del siglo XIX, y diversas plazas públicas como la del Rey, a la que también se le conoce como Plaza Juárez, la de Armas, cuyo nombre oficial es 5 de Mayo, la Plaza del 10 de Mayo, el Parque Vicente Guerrero y la Plaza 15 de Mayo. Aquí las fiestas populares son muy variadas, como las fiestas tradicionales de Reyes, la celebración de la Semana Santa y los festejos a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que inician el 29 de noviembre, los festejos de la Virgen de Guadalupe en diciembre. Pero la fiesta más importante es la que se celebra en julio para conmemorar la fundación del municipio con una feria. En los últimos años se ha realizado el Festival del Desierto. La segunda emisión de este festival se realizó precisamente en el mes de julio como parte de las celebraciones de Matehuala. Otras de sus principales tradiciones es la charrería, las bajadas del Santo Cristo Señor de Matehuala, acompañadas del novenario, son tradiciones que ya se perdieron. Los servicios públicos que ofrece el municipio son de agua potable en la mayor parte de la cabecera municipal, el mercado y la variedad de casas comerciales. Existe una central de bomberos y una delegación de la Cruz Roja, dos abastecimientos de distribución de energía eléctrica, suficientes sucursales bancarias, casas de cambio, de envío de dinero y cajas de ahorro. La infraestructura hotelera ofrece múltiples posibilidades de hospedaje. Hay varios establecimientos de cocina tradicional, bares, agencia de viajes y distribuidoras de automóviles, servicio Pemex y gas LP. Su principal atractivo turístico es su paisaje desértico. También se pueden visitar el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo púlpito es una obra de arte de mármol de Carrara, esculpido y realizado en el siglo XVIII, y el cual es el más bello que existe en el estado. La gastronomía de este municipio tiene una gran variedad de platillos, como el cabrito asado o en su sangre, el mole rojo, el guajolote en mole, la barbacoa, el conejo ixtlero, el pollo al corral, las enchiladas matehuala, gordas de horno y rellenas de guisado,
los pacholes de maíz o de carne, los molotes de queso o de frijoles, condoches, tamales, el menudo y la tortilla, el asado de boda, los cabuches, las chochas, los nopales con chile y el pescado seco. Sus artesanías son también parte fundamental de Matehuala. Las expectativas de desarrollo de Matehuala son muy variadas, ya que se puede propiciar el establecimiento de un criadero de cactáceas para exportación, el desarrollo de una zona industrial, ampliar los servicios turísticos al margen de la carretera, industrializar y comercializar el nopal y la tuna, desarrollar la industria del calzado y la producción de quesos e implementar un proyecto regional con Matehuala como eje rector. Si la gente del pueblo siempre ha sido lo más importante de Matehuala, aún los ladrones como Juan Jorge, del cual, por cierto, terminaré de contarles la historia. A ver, todos, arriba las manos. Juan Jorge, creí que eras un hombre, no un cobarde. Con la cabeza gacha, se retiró de aquel sitio y en el monte, por primera vez, lloró. Desde aquel día, desapareció. Nadie supo a dónde fue, ni qué fue de él.